la solidaridad de los integrantes de la bancada por todo el cargamontón que en algún momento se le ha hecho. Aquí se ha focalizado en exceso Acción Popular. Acción Popular representa 18 votos de los 105 que tomamos la decisión de vacar al ciudadano Vizcarra. Para empezar, el congresista Manuel Merino tiene todos los derechos que tienen todos los congresistas de presentar iniciativas legislativas, pertenecer a una bancada, y así todas las prerrogativas que tienen los congresistas. Manuel Merino Velama cobraría 15.600 soles mensuales de por vida. Además, gozaría de un vehículo, un chofer, al menos 4 agentes de seguridad y seguros de salud. Por el cargo que vistieron, tiene que tener una seguridad, más no una pensión, porque de una pensión vitalicia, eso significa que se aleja un poco de la ciudadanía. ¿No se descarta el desafuero? No se descarta, de ninguna manera se descarta, todo depende de cómo avancen las investigaciones.